encontrado con vos. Gracias por la gentileza de siempre, Alca, querido. Gracias por recibirte siempre. No, pero me acuerdo además que la última que hicimos en De María, todavía no había pasado, por ejemplo, lo de la Europa League. No. No había llegado el Cholo Simeone, vamos a ir por parte. No había llegado el Cholo, fue un momento, ¿no? Que partió, dividió la temporada en dos. Comenzando las cosas no corrieron muy bien y llegó el Cholo y le dio ese aire que por ahí a veces necesitan algunos equipos de renovación. Nosotros siempre decíamos, más allá de que vos no querías que se fuera nadie, porque querés ganar y entonces si ganás el técnico no se va. Pero siempre se decía, es como nueva barre bien, es como que renueva un poco el aire de todos, ¿no? Y bueno, sí. Y además como es el Cholo, ¿no? Sí, bueno, Manzano es una gran persona, sí. Una lástima lo que sucedió, vino el Cholo y nos dio esa confianza, nos dio esa convicción para salir adelante, para afrontar el resto del campeonato con la seguridad de que íbamos a revertir la situación. Y así fue como de a poco fuimos mejorando el torneo y nos fuimos encaminando a lo que iba a ser un título importante en Europa como fue la Europa League. Tenían las dos cosas, ¿no? El torneo porque tenían que recuperar, porque no habían arrancado en una buena posición. Y la Europa League porque se seguía dando, seguían ganando. Y bueno, vos ya la conocías, la Europa League. Sí. Fue muy especial el torneo. Estuvimos a esto de entrar en Champions, que era el principal objetivo. Y después en la Europa League me vi cada vez más cerca de revalidar nuevamente, de revalidar el torneo conseguido la temporada anterior. Entonces se convirtió en un desafío personal también. Otra final inolvidable. Otra final inolvidable y que, siempre lo digo, la pude disfrutar muchísimo más que la primera con Porto, porque ya tenía la experiencia de jugar una final. Y la primera simplemente, apenas hice el gol, quería que se acabara el partido y creo que todos mis compañeros lo vivieron de esa misma manera. Entonces esta me decidí disfrutarla, vivir cada momento, cada situación del juego y realmente hice un gran partido. Me sentí muy, muy bien, no solo por los goles, sino porque la disfruté, la jugué disfrutándola y salió muy bien con los dos goles soñados. No, además era un rival difícil, jugamos contra el Bilbao que había hecho una muy buena temporada. Pero lo manejaron de una manera tremenda. El primer tiempo fue como ya para decir, bueno, le ponemos un cuadrito y lo guardamos. Sí, ¿no? Avasallante. El Bilbao de Bielsa que venía de eliminar al Manchester, de hacer una gran campaña, no solamente en la Europa League, sino también en el torneo español. Entonces, era una final de nivel que nosotros la interpretamos muy bien y la jugamos de la manera que teníamos que hacerlo. Y qué lindo, ¿no? Otra vez recibir todo lo que recibiste en esa final, qué sé yo, el mejor, levantar el trofeo. Empezaba a ser como que la Europa League o los campeonatos europeos eran tu casa, era el lugar donde tenías que estar, ¿no? Claro. Sí. En las finales algo en mí se transforma que me hace sacar lo mejor y jugar al máximo nivel. Y ese también deseo de ganar es lo que me impulsa a tener esos buenos rendimientos, ojalá que siga siendo así en todas las finales que juegue. Sí, además es un poco similar también a lo que piensa el Cholo. Bueno, a Cholo lo conocías de River, ¿no? Sí, estuvimos un año en 2008 allá en River. Claro, ya tenías esa sensación. Ahora, no termina la Europa League, porque después viene el partido de la Supercopa, enfrentando al Chelsea, campeón de la Champions, y otra vez. Las finales son tu lugar. Sí, después vino el Chelsea, que ellos eran... Para toda la gente eran ampliamente favoritos y después se le dio muchísimo más valor, ¿no? Era el campeón de la Champions y el primer tiempo que nosotros hicimos en Mónaco fue impecable. Las veces que llegamos al arco del Chelsea parecían que eran todas jugadas de gol, porque a los primeros minutos ya había estrellado una pelota en el palo. Después hice los dos primeros goles y después otra pelota en el palo. Lo interpretamos bien, el equipo jugó de una manera impresionante. Y bueno, nos llevamos una victoria soñada, algo que,
que casi nadie pensaba que podía haber esa diferencia. No, además, en los partidos finales, si yo fuera contrario, digo, vamos a tratar de ver cuándo nos va a hacer esa que va a enganchar con la zurda y me la va a clavar en un ángulo. Porque metiste muchos partidos de goles parecidos. Sí, ¿no? Sí, me dijo Raúl Meireles y Pablo Ferreira al final, me dice, y la vimos la jugada en el video, sabíamos que la ibas a hacer. Pero bueno... No saben salió, cuándo. Sí, salió justo igual a la de Bucarest y fue milimétrica, fue algo inolvidable para mí. ¿Y cómo sentiste, porque también era también primeras cosas para vos, el festejo de la gente del Atlético de Madrid, aquí en Madrid, cuando llegan, viste que van a la Fuente Neptuno y... Bueno, eso es algo que a veces uno no tiene las palabras para describir, ¿no? El compartir, ver la ciudad revolucionada y a los hinchas del Atlético que son tan pasionales, son más parecidos tal vez a los sudamericanos y fue algo inexplicable. Qué grande, ¿no? Sí, sí, maravilloso el recibimiento en todo momento. Ya habíamos vivido hace pocos meses la anterior, la de Bucarest, y bueno, repetirlo tan rápido, yo creo que todos los jugadores tenemos que estar muy agradecidos a Dios por esto. Esta temporada lo mismo, una gran temporada del Atlético de Madrid, ¿no? Peleando, no cayéndose en la liga, yendo detrás de un Barcelona que a veces parece como que se avasallante y se lleva todo, y además ya en la final de la Copa del Rey, ya hay otra final más, que van a tener que pensar, vamos a cuidar a Falcao a ver qué hace, ¿no? Bueno, una temporada que está saliendo bien, esperábamos mantener el nivel con que terminamos la temporada pasada y fue muy importante no conformarnos y que esa ambición nos permitiera ir por más, y es lo que estamos haciendo. Ahora en la final de la Copa no queda sino disfrutarla también, claro. Y eso seguramente nos va a llevar a dar el máximo de las cualidades de cada jugador, y bueno, después se verá si ganamos o no, pero lo más importante va a ser dejar en el campo lo mejor, sí, de cada uno. Ya está, yo digo, más allá de que uno tiene que ir cada partido, cada fin de semana, porque la liga no hay que descuidarla, porque hay que seguir peleando por cosas importantes, estar en la Champions, sí. Pero ya de alguna manera una parte de tu cuerpo sueña, es una final contra el Real Madrid, en el Bernabéu, ¿no? La ciudad convulsionada. Claro, sí. Sí, para mí la final tenía que haberse jugado en Madrid, se especuló que iban para otro lado, pero no, tiene que jugarse acá, que la gente, tanto del Atlético como del Madrid, puedan disfrutar en su ciudad de esto que no se da tan a menudo. 21 años después se volvió a dar una final como esta, y lo más importante es que se pueda vivir acá, y ojalá que el Atlético se la pueda llevar nuevamente. Te voy a decir algo que de todos modos lo dije en el programa, lo sigo manteniendo. Yo pensaba que tenías que estar entre los tres que peleaban por el Balón de Oro. Tengo que serte sincero, más allá de tu sencillez. Me parecía que habías tenido un año espectacular y que los títulos internacionales te daban una presencia fuerte, ¿no? Y también pensaba que te iban a dar el premio al gol. Tengo que ser sincero. Sí, bueno, muchas gracias. A veces el fútbol es un... No, un poco justo, no sé, son diferentes puntos de vista, ¿no? Sí, el del gol además votaba la gente, con lo cual, claro. No, es otra cosa, pero sí. La verdad, porque el gol que hiciste, más allá que fuera un amistoso ahí en Colombia, era como que, si a mí me preguntan qué gol quisiera volver a repetir en mi carrera, es ese.
digo ese. Tremendo. Nuevamente, no importa que haya sido un amistoso, pero ojalá lo pueda volver a hacer algún día por la dificultad y porque lo y puedes precisión, practicar. Precisión, lo puedes practicar 100 veces que no te sale a la misma velocidad, al lugar donde fue. ¿Y en algún momento, más allá que lo presentaba el pibe Valderrama, pensaste que podía ser que te lo diera? Sí, no me quise llenar de... Nada, de ilusión. Sí, de ilusión antes de tiempo, pero mucha coincidencia, ¿no? De todas maneras, el criterio con que se mide no es el óptimo, porque lo vota la gente y no las personas realmente a veces capacitadas para opinar de fútbol. Pero qué bueno estar en ese lugar, en esa ceremonia, ser uno de los, de los jugadores importantes. Y creo que en eso que yo decía de estar entre los tres, me parece que había mucha gente que pensaba como yo. Porque habías tenido una gran temporada. Sí, un gran año con títulos importantes realmente. Y participando altamente en los títulos. Siendo determinante. Pero bueno, me llevé, pude estar por lo menos en el once ideal, que también. Era... Que eran casi todos Barcelona, Real Madrid y estabas vos. Sí, era Barcelona, Real Madrid y yo infiltrado. No, estaba bárbaro. Así que para mí eso también tiene muchísimo valor. Pues porque, todos los mejores, los dos equipos más poderosos del mundo, con los presupuestos más altos, que tenían los mejores jugadores, y estar ahí a mí, tengo que agradecer también a mis compañeros de la selección, del Atlético, porque... Me colaboraron para dar el rendimiento que he tenido. Estabas en la delantera con Messi y con Cristiano. Los tres. Yo no quisiera ser rival si tengo una delantera los tres juntos. Te adelanto que digo, sí. Me retiro, me voy antes. Sí, una delantera ambiciosa. Poderosa.